OMBot es un robot de empresa MakeBlock que está dirigido a personas que se están iniciando en el mundo de programación. Funciona gracias a esta placa llamada M-Core. Esencialmente es una placa de Arduino con modificaciones por parte del fabricante para adaptarlo al uso de un robot. Prográmase con MBlock, un software inspirado en Scratch 2.0 para Arduino. La estructura de OMBot es bastante simple, consta de un chasis de metal y dos motores, M1 y M2, cada uno de ellos asociado a una roda. Además, cuenta con un sensor sigue líneas. Digo de líneas y no de luz porque este sensor solamente tiene la capacidad de diferenciar entre blanco y negro. No es capaz de diferenciar entre distintas intensidades de luz. Ahora vamos a ver más detalladamente las principales partes de esta placa. Aquí vemos la conexión de encendido y apagado y justo al lado las conexiones de los dos motores. La principal diferencia de esta placa a otros robots es que esta cuenta con cuatro conectores RJ25 que tengan diferentes etiquetas de color para que sea más fácil conectar los sensores, LEDs, etc. Las fuentes de alimentación que tienen son, por un lado, conexión USB para conectarlo directamente al ordenador o conector de portapilas. Del lado de este, el conector de una batería de 3,7 voltios. También cuenta con un botón de reset, un zumbador, un pequeño pulsador, un sensor de luz y dos LEDs que simbolizan que la electricidad llegó a todos los puntos. También hay un transmisor y un receptor de infravermellos que nos permite controlar el robot a través de un mando a distancia. Para programar este robot empregamos la aplicación MBlock. Este es semejante a Scratch, en él podemos programar el robot para que haga lo que nos queramos. En este caso programé el robot para que cuando se ponga en marcha avance de forma ininterrumpida.